estamos asistiendo a la liquidación de una empresa y de, que ha sido emblemática para toda Andalucía y para toda España por su lucha en la defensa de sus puestos de trabajo, por la lucha por los intereses del pueblo de Linares y de toda la comarca. Comarca que también ha sido ejemplo de solidaridad y de colaboración en las mismas. Y digo agridulce porque vemos que en este momento de cierre puede ser que existan diversas, no sé si llamarlas ilegalidades, pero sí injusticias que claman al cielo. El plan industrial de Linares, que se pactó para en el 2008, en el mismo se contenía una garantía de 10 años para todos los trabajadores. No entendemos cómo el día 14 de febrero de este año, manteniendo el mismo plan industrial, mejorando ostensiblemente las prejubilaciones que había en ese plan, se olvidan o liquidan esas mismas garantías. Estamos hablando de unas 36 empresas que están afectadas, bien por aire o por cierre, de unos 1.600 trabajadores afectados, de los cuales a 200 se le han dejado tirado en la calle como tal. El acuerdo del día 14 no tiene lógica para nosotros. No tiene lógica que sindicatos aprueben unas prejubilaciones, de las cuales muchos de esos sindicalistas van a cobrarlas, a cambio de dejar a sus compañeros tirados. Un ejemplo, hay muchos, pero podemos usar uno, de la empresa UTI-SLI, que cuenta con unos 50 trabajadores, a todos ellos se les manda fuera de Linares a trabajar, gracias al artículo, a la obligación por parte de los trabajadores a la movilidad geográfica, a puestos de trabajo a Madrid o a Barcelona. Los sindicatos denuncian, hay cuatro denuncias que se pierden, y lo que es ilógico, o creo que incluso para nuestro modelo sindical inmoral, que los sindicatos que participan en esto recomienden a los trabajadores que pidan la cuenta voluntaria. Claro, asegurándole el 90% de los salarios. 90% de los salarios que también venían cobrando trabajadores de una empresa dentro del parque que llevaba a cerrar más de 2 años. Trabajadores que, a pesar de que la empresa estuviera cerrada y vinieran cobrando su salario, en el momento de que cumplieran los requisitos se podían prejubilar. No entendemos cómo, admitiendo estas irregularidades, se pueden dejar o es muy caro atender a estos 200 compañeros que han dejado tirados. Tenemos a compañeros que están en activo, teniendo la edad para jubilarse, no pueden hacerlo, se han quedado para vestir santos. Ahora los mandan a abrir zanjas en Cádiz, en Sevilla, de lunes a domingo, y no con el convenio que le habían prometido, que era el de metal, sino con un convenio, el de fibra óptica, que lleva paralizado desde 2006. Aquí lo que se esconde, a mi modo de entender, a mi modesto modo de entender, es un plan siniestro de desindustrialización, de reconversión de esa industria en industria que van a coger a muchísimo menos plantilla, una plantilla que va a empezar desde cero sin ningún tipo de derecho, y efectivamente también sin la fuerza, la unidad y la organización sindical que tenían antes en el Parque de Santa Ana. Con lo cual lo que han convertido en un plato suculento para aumentar la explotación y el robo que hacen las empresas, los trabajadores con nuestro trabajo. Tiempo, pero lo estamos viviendo en este año, ¿no? La persecución del Grupo B, sobre todo, y el engaño al Grupo C. La persecución al Grupo B, porque a partir de que empezamos a tener contactos con la prensa, con algunos de vosotros, empiezan las amenazas hacia el Grupo B. Amenazas que pasan porque en la última reunión del PAC, cuando se le dice a los compañeros que se va a hacer público los diferentes puntos de vista que tenemos, lo que nos aconsejan, a nosotros no, a los otros compañeros, porque a nosotros no nos va a aconsejar ningún sindicalista lo que tiene que hacer este sindicato. Nos aconsejan es que no hablemos con la prensa, o le aconsejan a estos compañeros que no hablen con la prensa, porque hablar con la prensa lo único que nos puede traer es problemas. A partir de ahí, pues empiezan las divisiones dentro del propio Grupo B, que es lo que querían los sindicatos y la Junta de Andalucía. Pero está clarísimo que es un acoso y derribo
al grupo B sobre todo, que es el que le puede crear problemas a los sindicatos y a la Junta de Andalucía. A los sindicatos y a la Junta de Andalucía porque se están empezando a presentar demandas, demandas que no llevan otro fin, y eso quiero que quede claro, no es más dinero, no es otra cosa, sino simplemente que se nos trate igual que se planteó en el 2008, simplemente eso, igual que los demás compañeros. Y ejemplos vivos los tenemos. Dentro del grupo B hay otros tres grupos, que son mayores de 50 años, trabajadores que están entre 40, mayores de 42 años y menores de 42 años, que tienen una vida por delante y tienen que trabajar. Sin embargo, fijaros dónde llegamos. Y ejemplos vivos los tenemos aquí. Ángel es del grupo C, su mujer ya está parada, él está parado, a ninguno de los dos le han dado un curso para que no coincidieran, por lo menos que un jornal entrara o un curso entrara. Ninguno de los dos está haciendo curso. A él ya se le acaba el paro, su mujer no lo tiene y aquí no pasa nada. Simplemente que tengamos fe. La fe se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a partir de ese momento hemos empezado a hacer una campaña para que la gente sepa lo que piensa el grupo C. El grupo C no quiere que le regalen nada. El grupo C y el grupo B lo que quieren es simplemente un trato igualatorio. Y cuando digo esto, por ejemplo, yo entro en el grupo ese de los poquitos que hay mayores de 50 años. No es lógico que de pasar a prejubilarme, pues la última oferta de trabajo sea abrir zanjas en Málaga, me parece que es por 800 o menos euros al mes. Yo creo que eso verdaderamente es para decirles, quédate con esto, que abandonemos, porque lo que quieren es aburrir al grupo B, y sobre todo al grupo C, que no le están haciendo ni caso, ni han contratado a nadie. Y luego lo que sí me sorprende es que tengan la cara tan dura de decir que lo que están trayendo es fenómeno. Y ejemplos están, yo lo voy a decir. Por ejemplo, cuando dice que va a venir la empresa Crece, que va a crear 100 puestos de trabajo, al final Crece dice que no viene, y ya no viene. Lo que hacen es que hacen un apaño con Eulén, y a Eulén le dice, oye, contrata a alguien que viene en las elecciones y hay que sacar esto adelante. La oferta de Eulén es 4 horas al día de trabajo para 27 trabajadores. O sea, esa es la oferta tan grande que iba a hacer Crece, que eran 100 fijos, que eran no sé qué. 7 trabajadores. Pues vamos, por los trabajadores que ha dicho el compañero, 4 horas al día y un contrato de 6 meses, que no es ni un año, ni 18 meses, ni indefinido, 6 meses. Esa es. Sin embargo, aquí, el día que anunciaron Crece, aquí la foto salió muy bien. Crece, nueva empresa que va a venir a Linares. Es mentira. Luego, cuando hablan del grupo Rustarazo, otra gran empresa de Linares que venía aquí al parque, si es verdad, está ahí montada en instalaciones, no ha creado ni un puesto de trabajo. Y llevan de allí 6 meses. Ni un puesto de trabajo, señores. Y es una de las 6 o 7 grandes empresas que iban a venir al parque industrial. Y luego, como no, otra gran empresa, una maravillosa, que era Adendia. Adendia llama, que es lo de los teleoperadores. Eso es lo mejor del mundo. Llama a la gente que tiene unos estudios de capacidad, bueno, gente preparada, ¿no? Y lo que le ofrece es ser teleoperador por 800 euros al mes, y como comprenderéis, eso raya la humillación de una persona que trabaja, y más porque no le valoran su conocimiento y el tiempo que lleva. Bueno, pues esta empresa iba mejor que la otra. Esta ofrecía 8 horas, 850 euros al mes y 12 pagas extraordinarias. Ya con eso vivíamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mayoría pues dijeron que no, que hombre, para eso prefieren coger con la edad que tienen y buscarse la vida. Pues esta empresa dice, voy a mejorar mi contrato. Llaman a los del grupo C y le ofrecen 6 horas de trabajo y 650 euros al mes. Y esa es la oferta de los teleoperadores ahora mismo. Es una gran oferta. Es otra, la segunda gran empresa que ha venido. Y ya no me voy a olvidar de Master. No me voy a olvidar de otra gran empresa que le han dado 4 millones de euros hace 3 días, que es Martés, que los sindicatos la vendieron como que era maravillosa, que va a montar instalaciones en Linares. Bueno, pues bien, esta empresa, y lo digo porque a mí ha sido el primero que me han llamado, me han ofrecido de trabajo, pues para arruinarme la vida, para que diga que no y arruinarme ya la vida. Esta empresa es una multinacional muy grande, iba a colocar 20 trabajadores de Santana, y 4 millones de euros, vale. Pues esta empresa lo que nos ofrece son 11.000 euros, 11.600 euros al año, bruto. Es decir, se nos puede quedar un salario de 790, 800 euros con suerte.
Y si no, nos gastamos las dietas cuando nos manden por ahí. Nos dicen que tenemos que tener disponibilidad geográfica. Significa que el trabajo no es en Linares, es en Málaga, Sevilla, Cádiz, donde te manden. El trabajo tiene que ser de lunes a domingo, rotativo. Y lo único que nos dicen es que esto es lo que hay si queremos seguir dentro del plan Linares Futuro. Si no aceptamos esto, pues nos quitan del plan y que nos busquemos la vida. ¿Qué problema tiene esto? Primero, que es un engaño, porque si nos vamos a lo mismo que decían al principio, decían, Martel, una empresa multinacional que se va a instalar en Linares con una fábrica, y eso está publicado y está la foto y está como siempre, la foto esa viene siempre. Pues vemos que es mentira. Nosotros, porque esto es lo que yo tengo que entregar el lunes, diciendo que acepto la oferta de trabajo, y hay una coletilla que dice que si no la acepto, me quedo fuera. O sea, me ofrecen, con 51 años que voy a cumplir, de pasar a la prejubilación, a irme de principio a Sevilla, me parece que un año, a abrir zanjas para meter cables, y pagándome 11.000 euros. Es decir, un 70% menos de lo que estoy ganando actualmente. Esa es la gran oferta de trabajo que ha salido en la prensa de 7 o 8 páginas enteras y lo han vendido como si estuvieran ofreciendo algo. Esto es una miseria. Esto es verdaderamente humillante, se lo dije así.